Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas. Hoy, como cada sábado, nos acompaña nuestro querido amigo y colaborador de la insólita experiencia, Marco Valdivia. Así que no le cambie, no se vaya, porque se va a poner bien chidito todo esto, que siempre son temas que nos llaman la atención y queremos saber siempre, siempre queremos saber todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con estos grandes temas. Y sin mayor preámbulo, vámonos inmediatamente con Marco Valdivia. Marco, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también. Un fuerte abrazo para ti y familia. Muchas y gracias. Y también a todos los yojaneros que están por ahí. Muchas gracias, Marco, por estar nuevamente aquí con todos nosotros, con otro super tema que nos vas a presentar en esta ocasión: el cambio natural del ADN del carbono al silicio, Marco. Y bueno, es un, de verdad, un tema que para mí ha sido muy importante. De hecho, estuvimos investigándolo con mi mujer, que ella es enfermera de profesión y que nos ha dado muchas vueltas con respecto a lo que verdaderamente está ocurriendo también en estos momentos. Entonces, este cambio, este proceso evolutivo que se está dando, es un proceso evolutivo que los seres extraterrestres, los seres del cosmos, en la oportunidad que yo tuve de estar en Ganímedes, en Morlen, cuando fui a una experiencia de contacto junto con este ser extraterrestre que se llama Oxalk, cuando me llevaron para allá, estábamos conversando con él y él me comentaba que es un proceso que está ocurriendo en estos momentos en toda la humanidad y que es paulatino, es decir, va a ir gradualmente dándose este proceso, y que tiene mucha relación con la energía que está en el sol central de la galaxia, en Sagitario A, en donde está este agujero negro, ¿cierto? Que se ha hecho muchas investigaciones con respecto a ese lugar, porque emite energía, nadie sabe por qué, pero está dando rayos gamma, y que esos rayos gamma están llegando a todo el universo. Y esa energía justamente, que los guías extraterrestres ya nos vienen diciendo hace muchísimo tiempo, es una energía de magia, de transformación, de mística, que es una energía de color violeta brillante y que está transformando, ¿cierto?, no solamente nuestro planeta, sino que todo lo que está en el universo. Y la transformación que está generando está relacionada justamente con nuestro códice del ADN, o sea, todo lo que va dando como pulsos electromagnéticos. Este gran sol central de la galaxia influye electromagnéticamente en nuestro sol, lo que hace de que nuestro sol empiece a hacer, ¿cierto?, estas llamaradas solares, estas llamaradas solares de la corona del sol, y que esas llamaradas solares llegan al planeta Tierra muy sutilmente. Pueden ocurrir, por ejemplo, movimientos tectónicos en distintos países, activación de volcanes, ¿cierto? Lo que ha estado ocurriendo durante todo este último tiempo. Pero es muy sutil, es decir, los mismos científicos, como que muchos dicen de que no influye verdaderamente estas eyecciones de masa coronal que emite el Sol para lo que viene a significar, por ejemplo, los cambios de lo que se está dando en los polos, ¿cierto? Todo lo que está sucediendo también con el cambio climático. Pero verdaderamente nosotros que estamos dentro de estas experiencias de contacto sabemos que esto influye muchísimo y que va influyendo de una forma muy lenta, obviamente, muy sutil, y que va generando cambios en toda la humanidad. Entonces, eso es lo que está haciendo, a grandes rasgos, ¿cierto?, que lo que me contaba Oxalk, que esta energía vaya transformando nuestra parte del ADN que era de carbón, ¿sí?, o de carbono, y la está empezando a transformar hacia una esencia más cristalina, mucho más sutil, mucho más relacionada con la multidimensionalidad, mucho más relacionada también con esta capacidad de empezar a hacer
todo lo que estamos haciendo hoy en día, que es el despertar de conciencia, empezar a decir, bueno, quizás hay una forma nueva de ver las cosas, probablemente este momento que estamos viviendo es un momento de cambio y de evolución, ¿cierto? Que muchas personas lo están viviendo, muchas personas están, por ejemplo, me escriben y me dicen de que están teniendo sueños lúcidos, que están viviendo experiencias en meditación que son extraordinarias. Entonces, todo eso que está ya ocurriendo en estos momentos es algo que él ya, este ser Oxalc, que viene de Ganímedes, de Morlen, ya nos estaba contando dentro de la experiencia de contacto desde el año, imagínate que esto es desde el año 2014. Me llama la atención que después de tanto tiempo, apenas esté cobrando tanta importancia, Marco, que haya un despertar. Pero también me queda muy claro que ha sido un trabajo despacito, pero contundente. Claro, es que, como él bien decía, o sea, todo esto que está empezando a ocurrir ahora va a ser un despertar paulatino. Él me decía que llegará el día en que vamos a despertar de nuestra cama, ¿cierto?, en un día, y vamos a tener nuestras facultades psíquicas abiertas, vamos a estar pulsando una nueva frecuencia, pero va a ser muy natural. O sea, no va a ser un proceso como muchas personas esperan que ocurra, que es como esto de que ocurra una gran catástrofe, que suceda, ¿cierto?, un gran cataclismo y ocurran cosas terribles en el planeta, y que eso va a llevar a que bajen naves extraterrestres, ¿cierto?, y que nos salven, y que todo eso que la literatura, mucha literatura que tiene relación justamente con el contacto extraterrestre, muchas experiencias de contacto muy respetables, ¿cierto?, también dentro de esto, han estado también promocionando y hablando justamente con respecto a esto. Sin embargo, sin ir más lejos, muchas también de esas experiencias, muchas de esas cosas que se han estado diciendo, no se han cumplido, ¿sí? O sea, muchas cosas que obviamente se han estado prometiendo relacionadas con la salvación de la humanidad, se viene volviendo a repetir una y otra vez, una y otra vez. Muchas personas preguntan con respecto a esto. Y lo que más nosotros mencionamos dentro de los grupos de contacto, a los que yo formo parte y con los que estoy movilizándome, y también con los seres del cosmos con los que tenemos, decimos tener contacto, ¿cierto? En lo que más nos dicen ellos es que la humanidad se tiene que salvar por la humanidad. Es decir, la responsabilidad es nuestra, es nuestro proceso, por lo tanto, todo lo que viene ocurriendo, todo lo que viene sucediendo, tanto desde afuera, desde el cosmos, como también internamente en cada una de las personas que están necesitando este tipo de espacio, ¿cierto? Un canal, también lo que estamos haciendo con hipnosis cristalina, todo, absolutamente todo, es algo que los va llevando a todas las personas a este gran despertar de conciencia. Y que quizás puede ser de que hayan personas que sientan que les falta un poco más, ¿sí? Les falta un empujoncito, ¿sí? Y por eso mismo es que estamos haciendo grandes esfuerzos, muchas personas de muchos lugares, y este esfuerzo tiene relación con talleres gratuitos, con formas de poder hacer que las personas accedan a este tipo de información, ¿cierto? Y que puedan generar este gran cambio, que es un cambio que viene sucediendo, que está sucediendo y que cada vez más va a ir aumentando, así como tú bien dices, ¿cierto?, de una forma paulatina, lenta, pero segura. O sea, va a llegar un momento en que muchas personas van a requerir de la guía, de la orientación, de todas las personas que tienen, ¿cierto?, ya esta información y que están comenzando a entregar en distintos canales todo esto que nos viene ayudando a comprender estos temas que son tan, tan, tan importantes. Claro, en muchas de las ocasiones me llama la atención, Marco, de que haya gente que no le interesa nada, ¿no? Nada de esto, ellos son felices como son y piensan que
si existen estos temas es algo solamente para engañar a los demás. Pero nos damos cuenta que es muy profundo el conocimiento cuando se permiten conocerlo desde en todos sus aspectos y en todas sus caras. Claro, es que tiene que existir esa dualidad, amigo. Es necesario que exista también, que exista esta parte, ¿cierto? Que es como la parte escéptica de todo esto, porque si no existiera eso, no existiríamos nosotros. Es muy necesario que ellos sientan este proceso también como un proceso de cuestionamiento. Y es muy sano también, es muy sabio cuestionar todo, ¿sí? O sea, una de las cosas que yo más digo es que no me crean, no crean lo que yo les digo, sino que investiguen, experimenten, ¿cierto? Que se involucren, que por lo menos se den una oportunidad de decir, bueno, a ver, veamos cuán profundo me lleva todo esto que estoy viendo, que probablemente tiene alguna relación con algo que no he experimentado antes, porque probablemente muchos no han experimentado esto antes, pero si lo hacen, si se permiten un momento, si se regalan un momento en estas meditaciones, o las meditaciones que hago yo en el canal, ¿cierto? Los talleres gratuitos y todo eso, van a poder vivir experiencias. Y muchas personas dan testimonio de eso. Bien, entonces, eso yo creo que es muy importante, muy relevante para poder ir comprendiendo que sí, bueno, estamos solos, quizás dentro de un punto de vista de un porcentaje, quizás de la población humana, pero créeme que yo he ido sintiendo que esto va creciendo, esto va también llenando de espacios que se van dando a medida que las personas van viviendo experiencias. Entonces, en la medida en que las personas vivan experiencias que no han vivido antes, que les cambia la vida o que les cambia la perspectiva de realidad, esas personas tienen una semillita, ¿cierto?, de luz, y van donde otra persona y le dicen, ¿sabes qué? Esto es real, esto está sucediendo, hay un cambio. La otra persona puede llegar a decir, oye, bueno, puede ser, pero no, yo creo que falta mucho todavía para que eso pueda llegar a ocurrir. Y no se lo permite, pero puede que a lo mejor se lo cuente a otra persona más y esa otra persona diga, a ver, veamos. Y esa otra persona viene, ¿cierto? Recibe la información, vive la experiencia y se genera otro cambio más. Entonces, de a poco, nosotros vamos generando este espacio, ¿cierto?, de conexión. Exactamente. Híjoles, esto me llama la atención desde varios puntos de vista. El primero de ellos, de que va lento, creo que nos queda muy claro, pero que es a paso firme. Es decir, no es de que de la noche a la mañana cambien millones de personas, porque bueno, eso sería lo ideal, pero no sucede. En la vida práctica y en la vida terrenal eso no ocurre. Y por el otro lado me llama la atención que hay cientos o miles de personas, o quizá millones de personas que están intentando ese cambio, pero donde siempre hay un tope que me he dado cuenta, porque son los cuestionamientos normales. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Yo quiero cambiar y quiero ayudar a que mi familia, mis amigos cambien, pero ¿por dónde empiezo? Ante eso, ¿forma parte también de este cambio natural de nuestro ADN? ¿O cómo debemos de entender esa parte, Marco? Bueno, el cambio del ADN, lo que tiene relación justamente con lo que comentaba el ser extraterrestre que se llama Oxalk, de Ganímides, es que es algo que está ocurriendo a toda la humanidad, ¿sí? Créeme que hay muchas personas que quizás no se unen a grupos de contacto, grupos espirituales, a distintos tipos de experiencias que están manifestándose desde esas vertientes y que están en silencio, viviendo experiencias profundas consigo mismo, en donde no entienden qué es lo que les está sucediendo. Están vivenciando cosas en otras dimensiones, en planos dimensionales, están leyendo, por ejemplo, la mente de alguna persona, sienten que pueden tener esa conexión, que la persona dice algo y era justamente lo que tenía en su cabeza esa persona que estaba ahí justamente leyendo eso. Por lo tanto, toda esa experiencia que se va dando dentro de la humanidad
no tiene una respuesta, se podría decir como lógica y sistemática. Por lo tanto, ¿cierto? Muchas veces dicen, bueno, quizás me estoy volviendo loco, van al psiquiatra, ¿cierto? Le recetan pastillas y empiezan un proceso de tratar de nivelar ese cambio que se está dando en cada uno, ¿sí? Pero hay otras personas que tienen este tipo de experiencias y que verdaderamente pueden en estos momentos estar escuchando tu programa, como muchas personas probablemente le ha sucedido de esa manera, están escuchando a cualquiera de los colaboradores, puede ser yo, puede ser cualquiera de las otras personas, los otros amigos que están también dentro del canal de Johanan Díaz, y escuchan a una persona que les dice algo, algo que les hace mucho sentido. Y ese algo, ¿cierto?, dice, probablemente este es el camino, probablemente yo lo que necesito es comprender lo que me está pasando. Necesito liberarme de la ignorancia, de este proceso que verdaderamente tiene relación con algo que he estado viviendo, experimentando, que no sé cómo darle un sentido, un significado. Entonces, voy a preguntar. Preguntan, ¿cierto? Ven si es que se puede hacer una conexión con esa persona. La persona va y le responde, le manda la información que tiene, ¿cierto? Y la persona se libera de eso, ¿sí? O sea, llega un punto en que dice, wow, o sea, está pasando algo. Pero esto está ocurriendo naturalmente y se une, se empieza a unir poco a poco, ¿cierto? Con todo lo que obviamente tiene relación con lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estos seres extraterrestres nos han dicho muchas veces, o sea, dicen, este es el comienzo. O sea, nosotros estamos ahora en un proceso. Imagínate, querido amigo, que para poder llegar, ¿cierto?, al verdadero despertar, que viene a ser como el mediodía, nosotros en este momento estamos en el amanecer. Y este amanecer dura aproximadamente 2.626 años. O sea, tenemos para mucho tiempo para seguir viviendo todas estas experiencias en las que nosotros sentimos que estamos dualizados, en las que sentimos que verdaderamente hay una parte de la humanidad que entiende todo esto y hay otra parte de la humanidad, ¿cierto?, que no quiere saber absolutamente nada con respecto a todos estos temas. Y eso va a ir ocurriendo durante muchísimos años. Incluso los mismos seres extraterrestres, ¿cierto?, nos han estado comentando en muchas de las experiencias que nosotros hemos vivido, de que ellos han tenido conflictos con otros seres extraterrestres que tienen relación con otros niveles de entendimiento, que son entendimientos a nivel político, a nivel también de lo que ellos hacen, ¿cierto?, a nivel espiritual. O sea, verdaderamente nosotros creemos que todo termina cuando llegamos a un proceso de evolución, que verdaderamente cuando uno llega a una cuarta dimensión o a una quinta dimensión, ya no hay nada de problemas. Y eso no es así. O sea, nosotros vamos a llegar a un punto de evolución en donde las cosas empiezan a suceder desde otro grado de intensidad. Es como que si subiéramos un escalón, ¿cierto? Vamos subiendo escalas pequeñitas y llega un momento en que aparece un escalón. Una vez que nosotros subimos esa escala que es un poco más grande, vamos avanzando, pero al mismo tiempo es más difícil subir cada una de esas escalas, hasta que logramos la musculatura necesaria para poder subir nuevamente esas escalas de forma normal. Creemos, ¿cierto?, ilusoriamente, que esas escalas no son tan difíciles de subir, porque nos acostumbramos a subir esas escalas a partir de los años, de los tiempos, porque nos enseña la cultura, la sociedad, ¿cierto?, nuestros ancestros, de que verdaderamente subir las escalas que son más grandes no cuesta tanto, pero va a llegar un momento en que vamos a llegar a unas que son más grandes aún. Y es más difícil, hay que escalarlas, hay que subir, ¿cierto?, y todo. Y así sucesivamente empieza a suceder que nuestros ancestros nos dicen de que no es tan difícil, que se puede subir esas escalas también y que podemos lograrlo, ¿cierto? Y empezamos a subirlas y cada vez es así, es como que vamos avanzando y siempre vamos avanzando. O sea, la idea es no detenerse. Lo único permanente en el universo es el cambio. Entonces, hay que habituarse a eso, hay que habituarse a que
no nos podemos estancar. No va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a sentar en una hamaca y vamos a vivir, ¿cierto?, la tranquilidad y la paz y la unidad con todo y ya no vamos a necesitar absolutamente nada más. O sea, tenemos para mucho tiempo para poder seguir experimentando todo esto de estar en este plano material. Y este plano material requiere, ¿cierto?, que nosotros hagamos un esfuerzo y sigamos avanzando. Y de esa forma nosotros aprendemos, entendiendo que lo que está afuera no es la causa de mis conflictos, sino que lo que está afuera verdaderamente es un proceso de entendimiento para nuestra evolución. Es de manera individual. Esto ya lo hemos abordado y lo hemos visto siempre. Es de manera individual, aunque muchos todavía piensan que esto debe de ser de manera colectiva, pero no es así, Marco. No, es que por eso que una de las leyes universales, justamente, tenemos 7 leyes universales que interactúan con nuestros 7 cuerpos para interactuar con 7 dimensiones. Y una de las leyes que está conectada, ¿cierto?, con la ley de correspondencia, dice que como es adentro, es afuera. Entonces, si lo lleváramos a un plano como muy, muy, muy concreto, espiritual, profundamente espiritual, muy metafísico, lo que nos quiere decir esto, que parece muy sencillo, es que tenemos que comprender que lo que está afuera, absolutamente todo, todo lo que está afuera, es una creación nuestra. Nosotros hemos creado el mundo con el cual interactuamos. Nosotros no vemos las cosas como son, vemos las cosas como nosotros somos internamente. Proyectamos todo lo que se está dando a nivel externo, como una especie de holografía, ¿sí? Y esto también lo vienen estudiando muchos psiquiatras, psicólogos, filósofos, desde la antigüedad, ¿cierto? La caverna de Platón, o sea, todo nos está hablando exactamente de la misma información, de que nosotros tenemos que empezar a entender que el cambio lo tenemos que generar internamente para poder empezar a ver, ¿cierto?, eso afuera. Y mientras no generamos ese cambio interno, lo externo va a seguir siendo una proyección de lo que nosotros creemos que está dentro de nosotros, a través de nuestras creencias, a través de todo lo que obviamente tiene relación con lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nos dijeron nuestros abuelos, ¿cierto? Toda la estructura de los mitos, de las creencias que existen, son las que verdaderamente nos llevan a configurar lo que empieza a suceder externamente. Entonces, es muy importante comprender ese punto, querido amigo. Pues sí, efectivamente. Ahora, Marco, al momento que vamos conociendo estas informaciones que van llegando desde esos otros rincones del universo, con entidades inteligentes, entidades que ya tienen la tecnología para estar aquí entre nosotros de manera física y de manera así como que a distancia, ¿qué debemos de pensar nosotros y qué tendríamos que hacer para alcanzar también esos grados de avance? O sea, me queda claro que el principal es pues seguir vivos de aquí hasta que alcancemos ese estado de conciencia y esa tecnología. Pero ¿hay otra cosa que podamos hacer para ir como recorriendo y avanzando dentro de eso que nos toque a nosotros evolucionar? Bueno, claro. Claramente la tecnología es una tecnología ancestral, es una tecnología sencilla. Se ha ido complejizando, ¿cierto? Cada persona lo interpreta de una manera distinta. Hay personas que le dan un contexto mucho más complejo, ¿cierto? Desde el punto de vista de las técnicas que se pueden llegar a aplicar. Existen distintos tipos de terapias, existen distintos tipos de escuelas, existen distintos tipos de religiones, y existen muchas, muchas, muchas formas en las cuales podríamos decir que
vamos aplicando la tecnología que se nos enseñó desde hace miles de años y que está relacionada con la meditación. Es decir, lo que hacemos en este espacio, lo que hacemos también, ¿cierto?, en los distintos espacios que tenemos para llegar a estos puntos, es lo único que viene a darnos a nosotros una respuesta profunda de entendimiento de todo esto que estamos experimentando. Entonces, la meditación, que es la acción interna, ¿sí?, verdaderamente es lo que va generando una especie de observación del 95% de la realidad que no alcanzamos a ver, porque nosotros solamente alcanzamos a ver, a percibir un 5% de lo que está sucediendo afuera. Entonces, todo eso que está como 95% en nuestro interior, tenemos que acceder a ella de alguna manera. Podemos acceder, ¿cierto?, a través de la meditación, a través de la respiración. Hay personas que acceden con otras formas, con mantras. Hay personas que acceden con geometrías sagradas, con distintos tipos de códigos, de accesos para poder generar esto, con plantas, con distintos tipos de atajos que pueden ayudar a esta conexión. Lo que más nos han recomendado estos seres del cosmos, los guías extraterrestres, es que sea lo más natural posible y que signifique también un grado de avance, ¿sí?, gradual, como que si fuera una escuela, como si estuviéramos aprendiendo a caminar. Porque la única forma en que nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra psicología, nuestro espíritu pueda integrar una información es a través justamente de estos procesos lentos, paulatinos, como si estuviéramos aprendiendo algo nuevo, como si estuviéramos aprendiendo a caminar o a leer, ¿cierto?, a interpretar lo que está afuera. No quiere decir esto de que lo otro sea malo o sea bueno, porque ya ahí entramos en un juicio que no es necesario y no viene al caso. Pero sí, lo que yo puedo decir es lo que nosotros vivimos, ¿cierto?, dentro de los grupos de contacto, en donde se nos sugiere de que esto sea de la forma más natural posible, ¿sí? Es decir, no hacer como juicios, no hacer como separación desde lo que estamos experimentando, y cada vez más permitir ese proceso de introspección. Muy bien. Ahora, esta información que es del cambio natural del ADN, del carbono al silicio, ¿es información que ellos te han proporcionado o es a las conclusiones a las que tú has llegado después de tanto tiempo? No, eso fue una experiencia de contacto que yo viví en Chilca en el año 2014, donde tuve la oportunidad de estar con Oxalk, este ser extraterrestre que viene desde Morlen, desde Ganímedes, y que nos permitió estar en un viaje que hicimos hasta ese lugar, hasta Morlen y Ganímedes. Y en ese lugar, estando ahí en esa luna, que es una de las lunas de Júpiter, logramos conversar sobre este tema, donde me plantea justamente esto de que vamos a cambiar nuestro códice del ADN y que va a llegar un punto en que va a ser tanta la presión sobre el carbón que el diamante es precioso. Eso es lo que me volvió a repetir este ser extraterrestre. Y ese códice, ¿sí?, viene justamente relacionado con la transformación que estamos viviendo en base a todo lo difícil, todo lo complicado, todo el escenario que se está dando en estos procesos de la humanidad. Y que al momento de que eso se genere, o sea, que verdaderamente se genere el cambio del carbono al silicio, nuestra frecuencia, nuestra energía va a ser más cristalina. Vamos a empezar a sentir que ya no necesitamos, por ejemplo, alimentarnos como nos alimentábamos antes.
vamos a empezar a sentir que necesitamos más conexión interna, más meditación, más procesos de trabajo interno. Entonces, todo eso que verdaderamente ya está ocurriendo en la humanidad es algo que me mencionaron en ese tiempo y que viene a mostrarnos de que este cambio que viene a ser desde el carbono al silicio también tiene mucha relación con todo lo que es nuestra conexión con este elemental que es el cuarzo, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos tanta cercanía con todo lo que está sucediendo con los cuarzos, ¿cierto? Con los cristales. Hoy en día, por ejemplo, hay tecnologías que nos hacen cada vez más acercarnos también a esa frecuencia del sílice, que son, por ejemplo, las sonoterapias, los cuencos de cuarzo, ¿cierto? Que van ayudando a potenciar y también a generar la transformación de una forma mucho más profunda de nuestro códice del ADN. Entonces, todo eso, evidentemente es lo que me mencionaba Oxalc, y lo que está ocurriendo hoy en día en la humanidad, nos está hablando de que verdaderamente eso está sucediendo. Y que es un punto muy importante en donde nosotros tenemos que poner mucha atención, porque también habla de lo que muchos están en este momento tratando de que no suceda, ¿sí? Entonces, este tiempo es un tiempo en el cual, evidentemente, se está hablando mucho del ADN, se está haciendo mucho con respecto a eso, ¿sí? Y muchas personas, ¿sí?, están también muy pendientes de todo lo que obviamente tiene relación con esto. Y hay una parte interna en muchos de los que trabajan en el ámbito espiritual que tienen esa capacidad de poder discernir con respecto a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces dicen, aquí hay algo que no me hace mucho sentido y voy a mantener mi prudencia con respecto a eso, ¿sí? Pero tiene relación justamente con eso, o sea, tenemos que entender que es una información y que obviamente esta información nos tiene que llevar a nosotros mismos a discernir y decidir también qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con respecto a esa información. Perfecto, muy bien. Te pregunta por acá, dice Misterios, ¿cómo afectan los ciclos y eventos cósmicos en todo esto de nuestra evolución individual y social? Bueno, todo lo que son los ciclos externos son ciclos internos. Recordemos que tenemos el universo dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros nuevamente estamos mirando hacia afuera, estamos haciendo de que esperemos las conjunciones para poder transformarlo. Y verdaderamente las conjunciones, los planetas, las lunas, ¿cierto?, son potenciadores. Entonces, cada uno puede elegir qué interpretación le va a dar al simbolismo energético que tiene cada una de las cosas. Y todo tiene una polaridad, entonces siempre que nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a tomar de aquello que está ocurriendo externamente, tanto en el cosmos como en el planeta, en lo político, en lo social, en lo psicológico, en lo emocional externamente. Entonces tenemos que ir observando que lo que está afuera puede ser una oportunidad también de avance, porque depende cómo lo miremos, depende la atención que le coloquemos a eso, es lo que nos va a dar una respuesta. Muy bien, te pregunta por acá, si estos seres están conscientes de que nosotros no creemos en ellos, te preguntan por acá. Es que, bueno, en mi caso funciona de otra manera, ¿sí? No sé cómo funciona para las personas que no creen en ellos, ¿sí? Pero evidentemente, si nosotros hablamos de las personas que no creen en ellos, claramente ellos tienen esa conciencia y no se acercan. O sea, ellos respetan justamente ese espacio, esa distancia entre las personas que tienen una concepción de quiénes son y cuáles son sus intenciones. Y que si ellos vinieran a hacernos daño hace mucho tiempo, que nos hubieran hecho mucho daño, pero no lo hacen porque evidentemente saben quiénes somos,
saben la importancia que tenemos también en todo este proceso de evolución en el universo, porque somos una pieza fundamental del plan cósmico. Entonces, por lo tanto, somos muy importantes para ellos. Entonces, desde mi punto de vista, por ejemplo, yo tampoco creo en ellos, sino que yo sé que existen, ¿sí? Para mí es algo, es una certeza, está dentro de mí, ¿sí? Las experiencias que he tenido, por todo lo que obviamente sucede. Uno cree en las cosas cuando uno quiere que suceda algo o quiere que viva una determinada experiencia. Pero verdaderamente cuando tú ya la vives, tienes una certeza, tú sabes que están ahí. Yo sé que están ahí, que siempre están acompañándome, que siempre me están guiando, que siempre están orientando también a todo quien lo necesite. No es que una persona sea especial, ¿cierto?, por tener una experiencia de contacto, muy por el contrario. Somos completamente iguales a todos. La única gran diferencia quizás que nos hace es que comenzamos antes un proceso y este proceso, si otras personas resuenan con él y lo quieren seguir, al momento de seguirlo, van a llegar al mismo punto en que me encuentro yo o se encuentra otra persona también, la cual puedan llegar a decir, bueno, voy a ver si es que esta persona me guía o me lleva hacia ese tipo de experiencia. Entonces, es un tema de decisión, es un tema de decisión, verdaderamente. Pero ellos saben de que, por ejemplo, los que no creen en ellos, le van a hacer un favor muy grande, ¿sí? Van a mantenerse muy alejados, no se van a acercar, ¿sí? Y no van a ser así como, ah, o sea, tú no crees en nosotros, aquí estamos, ¿sí? No van a hacer algo así, ¿sí? Van a respetar mucho eso. Así es, muy bien, te preguntan por acá, dice Alicia Montes de Oca, ¿nos damos cuenta cómo o cuándo cambia nuestro ADN? Claramente, gracias por la pregunta. Cuando empieza a generarse este tipo de evolución, de proceso evolutivo, hay una sensación que es muy característica, que tiene relación con, por ejemplo, la necesidad de hacer ayunos, la necesidad de tomar energía del sol, la necesidad de estar mucho en el interior, de respirar profundo, la necesidad también de generar espacio, ¿cierto?, de conexión con las multidimensiones. Empieza a transformarse como en una necesidad eso. Entonces, ahí es donde uno sabe de que internamente está ocurriendo algo, o sea, de que está cambiando todo nuestro códice. Es más, hay muchas personas, por ejemplo, que se han vuelto pránicos, ¿sí? Y no porque crean en una escuela o en una forma, o porque por eso van a ser mejores personas. Por el contrario, lo han sentido, ¿sí? Han sentido la necesidad de ser pránicos. Entonces, esa necesidad de ser pránicos los ha llevado, ¿cierto?, a no comer absolutamente nada y a no tomar agua, incluso. Entonces, son personas que viven solamente del prana, de la energía vital que existe en todo. Ellos tienen una capacidad de poder adquirir toda esa energía en sí mismo. Y tenemos personas que lo han hecho. O sea, hay personas que existen, que son reales, seres humanos, y que están en eso, que viven esa experiencia pránica. Entonces, hay personas, por ejemplo, que son frugales, que solamente necesitan alimentos que tienen relación con las frutas, ¿sí? Y frutas que obviamente vienen directamente de la naturaleza. No necesitan prepararlas, no necesitan hacer algo especial con ellas, sino que simplemente comen frutas. Entonces, estamos ante un escenario que está generando un cambio, que se está dando esto. Y es un tema de decisión, vuelvo a decirlo. O sea, es un tema de decisión. Es un hábito. Es un hábito. Muy bien. Te pregunta por acá, nuevamente Alicia Montes de Oca.
en ese mismo sentido que venías hablando, ¿es importante ser vegetariano y no comer carne de animales? Considero que una de las cosas que siempre he dicho es que, dado los años, yo, por ejemplo, soy vegetariano hace aproximadamente 15 años. Hace 15 años que soy vegetariano. Ovo-lácteo, es decir, consumo huevo y queso. No tomo, por ejemplo, nada de alcohol, no consumo drogas, no fumo, ¿sí? Entonces, todo eso evidentemente me ha ayudado, pero es, como les vuelvo a decir, es algo que te nace internamente. Es algo que tú sientes que quieres hacer contigo con respecto a lo que estás experimentando de la realidad. No tiene ninguna relación con ser bueno o ser malo, pero sí es una decisión que uno toma. Entonces, evidentemente, si uno entra en ese tipo de experiencias, empiezan a ocurrir cosas que están muy relacionadas con la espiritualidad, muy relacionadas con lo multidimensional y muy relacionadas con también el bienestar. Entonces, el bienestar viene también desde eso, desde cómo te alimentas, cómo te nutres, desde distintas formas, porque no solamente es el alimento físico, sino que también el alimento psicológico, qué es lo que ves, qué es lo que lees, qué es lo que integras, la música que escuchas, las palabras que emites, lo que recibes del externo. Todo eso es nutrirse. Entonces, es muy importante entender que lo que entra, ¿cierto?, a ti, en todo sentido, todo lo que tú permites que entre, habla de ti. Y eso también se proyecta externamente, ¿sí? Y probablemente muchas personas que me están viendo pueden entenderlo de una forma muy, muy ejemplificada. Si yo, por ejemplo, veo que hay una especie de fruta, ¿sí? Que esa fruta ha sido maltratada, que ha sido golpeada, que ha sido cortada, ¿sí? Que ha sido, no sé, por ejemplo, transformada, ¿sí? Se le han integrado cosas a esa fruta que no son naturales. Y luego yo voy y la tomo a esa fruta, probablemente, si yo sé todo eso, no me la voy a comer. ¿Sí? Probablemente si yo sé todo eso, no me la voy a comer. Entonces, lo mismo funciona con todo, ¿sí? En absolutamente todo. Pero, aquí tomo, por ejemplo, un capítulo que, o sea, no es un capítulo, perdón, es una película que es de Matrix, en donde se encuentra, ¿cierto?, este personaje que es el que traiciona al protagonista, a Neo, y se junta con Smith, ¿cierto?, en un restaurante, y él está comiendo justamente un trozo de carne, y se lo mete a la boca y dice: tengo que decir que la ignorancia es una bendición. ¿Sí? Entonces, viene como a hacer un golpe muy profundo a muchas personas. Muchas personas tomaron conciencia desde ahí, desde algo muy sencillo que vieron en esa película y que lo entendieron. ¿Sí? Y que tiene relación justamente con eso. O sea, verdaderamente nosotros somos ignorantes y nos gusta vivir en esa ignorancia para poder consumir, para poder recibir de lo externo todo lo que existe. Entonces, eso es muy importante de poder entenderlo. Perfecto, pues ahí está para todas las personas que nos miran y te siguen en estos instantes. Marco, pues si te parece bien, pasemos a la meditación que nos comparte semana a semana. Y como cada semana, te pediría de favor que nos digas el nombre de ella y nos des las indicaciones mínimas indispensables para que la gente viva una insólita experiencia. De favor, Marco. Bien, entonces la meditación de hoy tiene como nombre Conectando con la Energía Sílice.
Y para poder vivir esta experiencia, lo que más les recomiendo a todos es que estén en un lugar donde no tengan ningún tipo de perturbación externa, estén ojalá con audífonos, ¿sí? Si no tienen audífonos y escuchan bien, no hay problema. Y si no tienen tampoco molestias del externo, menos, ningún problema. Importante es siempre mantener la columna lo más recta posible, el momento de estar comenzando con la meditación, sentir que nos toma como un hilito invisible desde arriba, ¿cierto? Que nos conecta con algo que viene desde arriba. Al mismo tiempo, los ojos tienen que estar cerrados, no completamente, sino que tratar de mantener una pequeña línea para que nosotros podamos también estar concentrados, pero tampoco relajarnos completamente, no quedarnos dormidos. Y también es muy importante durante todo este proceso de meditación que al momento de estar haciendo las respiraciones sean siempre rítmicas. Intenten llevar un ritmo con su respiración, inhalando, exhalando y exhalando a un mismo ritmo. Y también mantener la lengua en el paladar ayuda mucho. Y el mudra, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, nosotros recomendamos este mudra, que es un mudra que conecta los dos pulgares. No juntarlos mucho, no apretarlos, ¿cierto? No formar ni montañitas ni valles, sino que simplemente sentir que uno va rozando los pulgares. Dejarlos descansar, ¿cierto? En nuestras piernas. Y de esa forma podemos comenzar con esta meditación de viaje a la conexión con energía sílice. Comenzamos entonces. Vamos a dejar que los párpados se cierren por sí solos. Vamos a ir concentrando en estos momentos, en este acto sagrado que es la respiración. Inhalando, reteniendo un momento el aire y exhalando profundamente. Vamos a ir sintiendo poco a poco, a medida en que vamos haciendo estas respiraciones lentas, profundas, pausadas. Y nos podemos ir conectando profundamente con el aquí y el ahora. Vamos a ir imaginando, sintiendo, visualizando. Cada vez que inhalamos, vamos atrayendo hacia nosotros todo lo positivo que existe en lo externo. Quizás incluso puede ser que mientras estás haciendo esto, vas observando energías que probablemente no sabías que existían en lo externo. Energías positivas, energías que te ayudan en todo este proceso de respiración. Imagina, visualiza y siente que cada vez que vas exhalando, vas soltando toda molestia física, emocional, psicológica, incluso energética.
llenando todo tu cuerpo de luz, de energía positiva. Te voy a invitar ahora a que lentamente vayas imaginando como si estuvieras mirando una pantalla mental. El universo, las estrellas, que vayas observando todas las estrellas, y que vayas buscando poco a poco, lentamente, a tu ritmo, un lugar que es muy especial porque emite una energía muy potente, muy luminosa, de un color violeta brillante. Dirígete con tu mente, con tu pensamiento hacia ese lugar. Observa cómo esa energía se va proyectando y a la velocidad del pensamiento va comenzando a viajar hacia donde estás tú. Energía violeta brillante va envolviendo todo tu cuerpo por dentro y por fuera, y vas a ir sintiendo, visualizando cómo va llenando desde la base de tu cabeza poco a poco. Vas a ir observando que cada átomo de tu cuerpo, cada estructura del ADN en tu cuerpo, va recibiendo esta energía. Observa cómo esa especie como de trenza que es el ADN se va llenando de esta luz, va movilizando todo lo que tiene relación con energía antigua, con energía densa, con energía que ya no necesitas en tu vida. Observa, imagina, siente cómo esta energía violeta brillante va comenzando a transformar, a transmutar esta energía que está código del ADN, transformando en una energía más cristalina, más pura. Observa cómo va sucediendo esto, quizás con una hebra del ADN, y cómo lentamente se va replicando en todas las que están también cerca, como un efecto dominó. Observa todo cómo se va transformando, llenando de esta luz violeta brillante, transformando absolutamente todo. Y siente cómo esta misma energía, al hacer esto, va ingresando de una forma más profunda en todo tu cuerpo. Se va llenando de esta luz violeta brillante, transformando, sanando. Respira profundo, siente esta energía. Y vas a ir imaginando, visualizando, cómo esta energía también va bajando por la planta de los pies. Y vas a ver cómo todo tu cuerpo está lleno de esta energía.
observa, siente como toda la estructura de tu ADN está comenzando a liberarse, cristalizarse cada vez más. Permite que esto suceda como un efecto cascada, un efecto dominó. Te puedes sentir más conectada, conectado con todo lo externo, con todo lo multidimensional. Y vas a ir visualizando ahora en tu pantalla mental el número 3, 3 veces. 3, 3, 3. Vas a sentir cómo esta energía violeta brillante comienza a formar a tu alrededor una burbuja de energía violeta brillante. Te vas a ver envuelta, envuelto en esta energía. Es una burbuja de protección, de armonía, de toda energía que siempre va a estar cerca tuyo. Va a ser la energía correspondiente a la transformación, a magia, mística, donde todo lo negativo se transforma en positivo. Siente esta energía como un gran tubo de luz que también va llegando desde el cosmos y va comenzando a girar alrededor de tu cuerpo formando una burbuja, una energía toroidal que baja por la planta de tus pies y vuelve a ingresar por tu cabeza una y otra vez, una y otra vez. Cada vez llega más energía del cosmos desde este sol central de la galaxia. Y vas a ir imaginando ahora en tu pantalla mental el número 2, 3 veces. 2, 2, 2. Vas a ir sintiendo, imaginando que desde el corazón cristal del planeta Tierra subiendo una energía verde brillante. Esta energía verde brillante va ayudando también a potenciar toda esta transformación de todos estos códices del ADN, de cada una de las hebras, llenándolas de luz verde brillante, luz de la verdad, luz de la esperanza, de la sanación. Y sintiendo esta energía que va llegando a todos los rincones de tu cuerpo, cada una de las células, de los átomos, del ADN, todo se va transformando en energía verde brillante y violeta brillante. La energía verde brillante va llegando hasta el chakra de tu corazón, fortaleciendo el sistema inmunológico, ayudando a que vaya creciendo como una especie de burbuja también alrededor de todo tu cuerpo. Este vórtice energético pulsando energía alrededor de todo tu cuerpo, esta energía verde brillante desde el centro de tu pecho. Vas a ir imaginando también que puedes ir multiplicando esta misma energía en todas las personas que tienes en tu mente, en tu conciencia, en estos momentos, que necesitan sanación, que necesitan esta luz verde brillante. Siente y envía conscientemente esta energía hacia todas esas personas que lo necesitan. Ayuda a conectar con la sanación, con el proceso de entendimiento de la ilusión de la enfermedad,
llévale la gran verdad de iluminación. Y poco a poco, lentamente, vas a ir visualizando en tu pantalla mental el número 1, 3 veces. 1, 1, 1. Vas a ver un túnel de luz en tu entrecejo, un túnel mental. Vas a ir caminando por este túnel de luz. Y vas a ver de que al ir caminando por este túnel de luz vas a llegar a un lugar, una habitación blanca, en donde están suspendidas varias hebras del ADN. Vas a ver todos sus colores, cómo también se están transformando. Vas a ver la luz que está ingresando en ellas. Y vas a ver de que ahora en estos momentos quizás puedes atraer alguna de estas hebras. La vas a colocar en tus manos. Y le vas a decretar a estas hebras lo que tú quieres que se transforme en ti. Vas a darle un código de transformación a cada una de las estructuras de tu ADN. Como si pudieras darle este mensaje a este ADN para que lo lleve a todos los demás. Decrétale algo importante que necesites para ti, para tu relación contigo y con el mundo. Cuando ya lo tengas, le vas a decir a esta hebra del ADN que le lleve la buena nueva a todos los demás. Siente como lentamente hay una especie de sensación corporal o una luz o una paz, un amor profundo, o quizás solamente lo que querías que sucediera en ti lo estás sintiendo. Sabes que va a suceder. Lentamente, a tu ritmo, vas a ir regresando a este momento, vas a ir caminando de regreso por este túnel de luz, vas a dejar que todo siga funcionando, que todo vaya a su ritmo, vas a ir caminando por el túnel de luz hacia tu cuerpo, vas a ir contando del 1 al 3, cuando cuente 3 vas a estar completamente en el aquí y el ahora. Sintiéndote espectacularmente. 1, sigue regresando. 2, vas a ir moviendo los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Y 3, lentamente vas a ir abriendo tus ojos y vas a ir regresando a este momento, al aquí y al ahora, siempre a tu ritmo. Puede ser que escuches mi voz, la de Johanan, pero vas a seguir tú
conectada, conectado en este proceso paulatino, lento, de comenzar a conectarte con este momento. Bienvenida, bienvenido. Pues ahí está, para todas las personas que te han escuchado, Marco, para todas las personas que están aquí en estos momentos, muchas gracias por esta meditación, Marcos. Gracias a ustedes, querido amigo. Gracias por este espacio, gracias por todo lo que estás haciendo y por darte también, cierto, el tiempo necesario para todos nosotros. Están haciendo una labor tan linda, así que se multiplique también las bendiciones hacia toda tu familia. Que todo esté muy bien también para esta llegada, Isabela, que ya no queda nada. Muchas gracias, amigo. Te lo agradezco enormemente. Y antes de pasar con las preguntas, Marco, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Bueno, me pueden ubicar a través de mi Instagram, que es Hipnosis Cristalina. ¿Sí? Estoy haciendo talleres gratuitos a través de mi Instagram. Así que todos los que quieran unirse, bueno, me hablan a través del Instagram y obviamente vamos a estar dándole toda la información de las fechas y todo con respecto a estos talleres gratuitos. Y también me pueden ubicar a través de mi página, que es www.hipnosiscristalina.com, en donde también estamos mostrando lo que va a ser esta cuarta versión de la formación en hipnosis cristalina, que ya se están recibiendo casi 40 personas de la formación anterior, que ha sido todo un éxito porque verdaderamente ha generado una transformación y un cambio muy importante en las vidas de las personas. Así que también los dejo invitados para que puedan ver la página www.hipnosiscristalina.com y obviamente puedan estar al contacto conmigo. Y mi YouTube, que es Hipnosis Cristalina, donde nos estamos reuniendo todos los días, de lunes a viernes, para hacer meditaciones y lectura de un libro que se llama Un Curso de Milagros, que es un libro muy hermoso, muy profundo, para poder seguir entendiendo todo este camino de lo que es el despertar de la conciencia. Perfecto, muy bien, ahí está. Pues vamos con las preguntas. Dice por acá Vanessa Ramírez, ¿los niños pasan el cambio de carbono a silicio o no lo necesitan? Mira, qué buena pregunta. Bueno, ellos ya vienen con toda la información, ellos ya están en este proceso. Si bien es cierto, nosotros podemos ir densificándolos, entre comillas, en su despertar a base de, bueno, de todo lo que es la alimentación, ¿cierto?, lo que creemos que le está haciendo bien. A mí me pasa, por ejemplo, muy de cerca con mi hija, con Anaís. Anaís hay veces que no quiere comer y quiere tomar solamente agua. Entonces también es algo que como padre, ¿cierto?, uno entra como en esto de, pero ¿cómo no va a comer nada? Es importante que se alimente, ¿sí? Están todas estas estructuras de realidad que nos han inculcado desde hace mucho tiempo. Pero también hay otra parte que nosotros hemos ido comprendiendo de que verdaderamente la sabiduría que ellos traen es completamente diferente a la nuestra. Tienen un aprendizaje que es totalmente diferente al nuestro. Entonces, bueno, hay que obviamente observar, hay que ser muy también concreto y coherente con respecto a lo que somos y ver qué es lo que verdaderamente puede ser un equilibrio, ¿sí? O sea, tiene que haber un equilibrio. Estamos en un proceso de cambio y de transformación, pero no es todavía la transformación completa. Entonces estamos como ahí. Y hay que entender eso también y hay que permitir que sea de esa manera. Tenemos
tenemos por acá más preguntas de la gente que está conectada. Dice Rebeca Valencia, sentir como un bajón de presión, mucha sed, ¿te dice que sí es normal? Cuando nosotros entramos en frecuencias que son muy altas, muy elevadas, por ejemplo en una meditación o en un trabajo interno, es normal de que uno entre como en un proceso de que te empieza a acelerar el corazón o que te empieza a dar mucha sed. Muy bueno que te dé mucha sed, porque una de las recomendaciones que siempre decimos también para los procesos de curación y de sanación, que muchas veces tienen relación con esto de lo energético, es que ojalá puedan tomar mucha, mucha, mucha agua después de una sanación energética. Entonces, es algo que está ocurriendo naturalmente en ella y eso es muy bueno. Muy bien, tenemos por acá más preguntas. Te dice Lorena Fernández, ¿el cambio del ADN se siente como presión en las sienes o en la cabeza? Saludos desde Ecuador. Puede ser que la reestructuración de Lorena esté muy relacionada con eso, ¿sí? Con los cambios de perspectiva de realidad, de los pensamientos. Pero evidentemente todos tienen distintos tipos de experiencias, depende netamente de dónde se está manifestando una energía más antigua, o una energía que no está muy relacionada con el sílice, ¿sí? Como información. Entonces, si hay un punto en el cuerpo que está empezando a manifestarse por esto, por este tipo de meditaciones, por este tipo de transformaciones, se va a empezar obviamente a manifestar físicamente con dolencias y todo tipo de manifestaciones. Entonces tiene relación con eso, con lo que tenemos que transformar. Muy bien, dice, voy con las últimas de las preguntas que están llegando en estos momentos. Marcela, durante la meditación vi el color violeta, pero también vi una carta de una niña muy bonita en una nube blanca, brillante. ¿Qué significa? Bueno, qué lindo, porque todo lo que está relacionado con cartas, con seres, ¿cierto?, que podemos ver, nos dice inmediatamente algo que es la presencia del ángel, ¿sí? Y la presencia del ángel, ángel, el significado es mensajero. Entonces, quiere decir de que hay un gran mensaje esperando, ¿sí? Y ese gran mensaje va a ir ocurriendo en la medida en que vaya avanzando en su proceso de despertar. Entonces, denle tiempo como para que eso pueda ocurrir y sigue meditando para que obviamente puedas ver qué es lo que dice esa carta y que también puedas llegar a entender el mensaje que tiene esta niña para ti. En ese mismo sentido, Jacqueline María, ¿desde qué edad será del 2000 para arriba esto en nuestros hijos? Mira, la verdad es que tiene muchísimo tiempo lo que está ocurriendo con esta transformación, porque del 2012 en adelante es que comenzó a llegar más fuerte la energía desde el sol central de la galaxia. Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido desde ahí, incluso desde muchos años atrás, está relacionado con estas nuevas semillas o estos nuevos niños que van llegando al planeta Tierra y que ya vienen con esta nueva estructura, y que obviamente es un proceso para ellos, es perfecto, si es que obviamente nosotros estamos tan despiertos como para poder potenciar eso, o si es que también permitimos que esto suceda en un equilibrio, o simplemente, ¿cierto?, si no estamos conectados con esta información, hacemos lo que queremos con nuestro hijo en términos de su alimentación, su forma de experimentar la realidad, de aprender, ¿cierto?, y todo. Entonces, es un tema que viene sucediendo hace muchísimos años
y que hoy por hoy está comenzando a tomar mucho más importancia porque, bueno, estamos en un proceso que nos tiene a todos transformándonos, nos tiene a todos también entendiendo las cosas desde otro punto de vista. Entonces es muy interesante todo esto, desde ahí. Perfecto, muy bien, pues ahí está. Pues, Marco, ¿dónde la gente puede entrar en contacto contigo? Bueno, como te decía, en el Instagram, Hipnosis Cristalina, pueden ahí seguirme para que obviamente puedan estar al tanto de toda la información que estamos transmitiendo. Hacemos talleres gratuitos, así que también para que puedan ir al Instagram y puedan hacer consultas con respecto a esto. También a través de mi página www.hipnosiscristalina.com estamos en este momento haciendo las inscripciones para la formación en hipnosis cristalina, que es una formación que dura 8 meses y que enseñamos técnicas clínicas de lo que es la hipnosis, ¿cierto? Como para que las personas puedan entender de qué se trata, qué es lo que hacemos, ¿cierto? Cómo se puede llegar a hacer una terapia de hipnosis, cómo podemos ayudar a las personas a liberarse de distintos tipos de experiencias que pueden estar viviendo, como depresiones, ¿cierto? Crisis de pánico, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a ir enseñando a medida que va pasando 8 meses. Estamos revolucionando el campo de la hipnosis, justamente, porque estamos presentando una plataforma completamente online, una plataforma en donde las personas pueden acceder, tener tutores, personas que van a estar viendo el proceso que van haciendo para poder aprender. También se les va a dar distintos tipos de foro, test para que puedan seguir avanzando, contenido multimedia que va a estar dentro de la plataforma. Por lo tanto, es algo muy muy lindo que estamos haciendo con respecto a lo que es la formación de hipnosis cristalina. Y además, como servicio, a través de la página de YouTube, Hipnosis Cristalina, todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, estamos haciendo una lectura del libro Un Curso de Milagros para poder aprender juntos con respecto a eso. Y también estamos haciendo una meditación para el alma, para todo este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Y muchas personas que necesitan meditar, muchas personas necesitan comprender con respecto a lo que significa estos temas que son tan, tan, tan relevantes de lo que significa lo que está pasando, ¿cierto?, en todo el planeta. Así que estamos haciendo eso desde lo más profundo de nuestro corazón para toda la humanidad. Perfecto, pues ahí está. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Marco, por ser parte de esta gran familia de la Insólita Experiencia. Y bueno, pues ahí nos mantenemos en comunicación para la siguiente semana. Exacto, amigo. Así vamos a estar, aquí vamos a estar y vamos a seguir obviamente apoyando y ayudando todo este proceso tan lindo y a seguir entendiendo todos estos temas de las conexiones con estos seres extraterrestres y también todo lo que implica la experiencia del contacto propiamente tal. Perfecto, pues ahí está. Pues muchas gracias, Marco, te mando un fuerte abrazo y ahí estamos en comunicación entonces. Saludos a todos los johaneros y también a Lourdes y a Isabela, que estén muy bien. Bye bye. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, hemos escuchado a nuestro querido amigo y colaborador de la Insólita Experiencia, Marco Valdivia. Sígalo usted a través de sus redes sociales, involúcrese con todo lo que él está haciendo a través de las redes sociales. Así que bueno, pues ahí está. Jóvenes, pues vámonos, yo los espero a las 10 de la noche, aquí, con toda la información, con todo lo que tiene que ver con este gran tema, ¿ok? 10 de la noche, reunión johanera aquí en la casa de toda la banda de los johaneros. Go, 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 jóvenes ilustres. Así que, pues muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todas las personas que estuvieron por acá. Claudia Victoria, Alicia Montes de Oca, Juan Carlos Escalante, Marcela Brandán. Victoria Ramos, pero ahí dice Marcela Brandán, ¿eh? O sea, ahí dice otra cosa. Pero bueno, siempre me reclama. Marcela Brandán.
Patricia García, Jacqueline María, Mildred Valcázar. Bueno, pues a todos ustedes, gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente. Yo los espero entonces dentro de una hora. Nos vemos aquí, ¿ok? A las 10:10 iniciamos, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Hasta la próxima. Bye, bye.